tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde la isla hermana de Fuerteventura, desde el municipio de Tuineje, desde el terreno municipal Pedro Sánchez de Talajalejo. Les vamos a llevar la luchada que corresponde a las semifinales vuelta, competición Liguediza Gobierno de Canarias de primera categoría. Se van a enfrentar el propietario de este terreno, el Crucha Max Urata, liderado por el puntal A Eusebio Ledesma, frente al Crucha Saladar de Jandía, liderado por el puntal B Miguel Hernández, el majorero. En la lucha de ida, pues como saben, el resultado fue de empate a 12, por lo tanto, esta noche sabremos el primer finalista, que estará el próximo día 21 de julio en el terreno de la Vega de Tetir, donde se va a celebrar la gran final. A esta hora también se van a enfrentar en la isla de Tenerife el Club Lucha Chimbesque, Club Lucha Unión Galdar. Otra semifinal también que en la ida acabó con empate a 12. Por lo tanto, del enfrentamiento Chimbesque-Galdar y del enfrentamiento Mazorata-Jandía, sabremos qué dos equipos estarán en la gran final el próximo día 21 de julio en el terreno de la Vega de Tetir. Estamos seguros y confiamos en que esta noche se va a ver una gran luchada y que los puntales Eusebio Ledesma y Miguel Hernández Morero, si llegan a enfrentarse, pues deben de derribarse, sin lugar a duda. Luchada que la llevamos a través de Biofea Televisión, como cada semana, al pie terrero, cubriendo también pues algunas luchadas en la isla hermana de Fuerteventura. Cuento para esta ocasión nuevamente con Raúl Ávila, uno de los comentaristas ya de Manos a la Arena. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, Raúl, ya un ambiente, el terreno prácticamente lleno, aún falta pues 30 minutos para empezar la luchada. Supongo que estarás conmigo en que esta noche el posible enfrentamiento de los puntales tienen que derribarse. Efectivamente, es lo que deseamos y yo creo que otra no les queda, porque yo creo que un 12-12 no creo que se vayan a ir a luchaveraje. Imagino que yo creo que el Saladar llega en un gran momento, como que tiene mejor media, y creo que en esta ocasión yo por lo menos pienso que sí que le va a quedar a alguien por detrás a Miguel y van a estar obligados a derribarse. Creo que se han enfrentado, si no me equivoco, Raúl, 6 ocasiones en esta temporada 2017-18 en Fuerteventura. Hablamos de Eusebio y de Miguel Majorero. Exacto, esta va a ser la sexta luchada que van allá. Se enfrentaron 5 y esta sería la sexta. Exacto. Si llegan a enfrentarse. Exacto. Pues creo que, bueno, las hispanas en todo lo alto, evidentemente también el luchaveraje a favor, en contra, más las amortizaciones son importantes, pero nosotros pensamos que si llegan a enfrentarse se van a derribar. Yo pienso que sí, yo pienso que, y ya lo que comenté antes, yo creo que al Saladar hoy le va a quedar uno, a priori tiene mejor equipo porque tiene mejor media, pero la media siempre le ha ido bien, pero la recta final siempre como que le ha faltado ese toquito y han fallado y siempre han llegado casi siempre un 11-11. La otra semifinal, como he comentado, amigo Raúl, en la isla de Tenerife, Chimbesque frente al Galdar, empata 12 en la ida, otra semifinal abierta para saber qué equipo acompañará a uno de estos dos equipos, a Mazorata o a Jandía en la gran final. Exacto, totalmente igual que esta pareja aquí. Un empate a 12 y que ahora a priori el Galda tiene mejor equipo, lo que es mejor media, pero el Chimbesque tiene todo un gran puntal, un ya histórico como es un Marco. Bien, pues gracias, Raúl, y seguimos hablando, como no, de Lucha Canaria en nuestra mesa de trabajo. Gracias, Raúl. Gracias. Bien, por las impresiones de nuestro invitado y comentarista, Raúl Ávila. Adelante, continuamos e intentamos buscar protagonistas. Saludos a ustedes, espectadores de Biofera Televisión, seguidores de Manos a la Arena. Ya están los grandes protagonistas de las semifinales vuelta
En el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo, el club Chamasorata, que actúa como equipo local. El club de lucha Saladar de Jandía, que lo hace como equipo visitante. Nosotros, como es habitual, previo a la luchada, vamos a dar la formación de ambos conjuntos. Lo hará por el equipo visitante, el club de lucha Saladar de Jandía. Los siguientes luchadores: Miguel Hernández, el majorero, puntal B. Tomasín Padrón, destacado A. Cristo Izquier, destacado B. May Espino, destacado C. Juan Alberto Ramírez Caniche, destacado C. Silencio Rivero, Aitor Coello, Javier Guedes, Alejandro García, Fernando Rodríguez, José Antonio Monzón, Joel Galindo. Mandador, entrenador, Javier Monzón. Vengarán por el equipo local los siguientes luchadores: Eusebio Ledesma, puntal A. Cristo Hernández, Callejón Sexto, puntal C. Andrés Carmelo Guillén, destacado B. Manuel Hernández, el australiano. Francisco Aiza Piraña. Raúl Peñate. Roberto Barrios. Marco Martín. Rafael Elvira. Eric Rodríguez. Manuel Cano. José Alberto Padilla. Mandado el entrenador, Jorge Ávila. Árbitro principal de la contienda, Samuel Cabrera. Árbitro del Comité Insular de La Palma, auxiliado por Aidan Mateos y Manolo García, del Comité Insular de Fuerteventura. Bueno, amigo Raúl, lleno hasta la bandera, como era de esperar en esta gran luchada, donde hemos comentado ya que va a salir el finalista que acompañará a uno de los dos equipos que también se enfrentan en estos momentos, al Chimbesco o al Unión Galdar, el próximo día 21 en el terreno municipal de La Vega de Tetir, aquí en la isla de Fuerteventura. Pues sí, Pepe, está todo servido. Los dos equipos con todos sus exponentes, ninguna baja, hasta donde sabemos todos los luchadores al 100%, y ahora a esperar a ver lo que pasa, a luchar. Bueno, amigo Raúl, hemos visto al doctor Ramos Gordillo, que ha venido a la isla de Fuerteventura a hacer controles de dopaje, unos controles de dopaje que estaban ya bastante solicitado desde hace ya años incluso, y bueno, ha llegado el momento y algunos luchadores, tanto de Maxorata como de Salar de Andía, pues les ha hecho el control de doping. Pues sí, es una noticia bastante importante, la verdad, muy buena para la lucha canaria. Como bien dice, hacía años, no sé, pero muchos, que no se hacía un control antidoping. Hoy el doctor Ramos Gordillo está aquí hoy y hasta donde sabemos, pues va a ser el control a dos luchadores de cada equipo. Bien, pues nosotros somos cautos y precavidos, Raúl. Es evidente que no sabemos a qué luchadores se les va a hacer el control. Y lo que sí está claro es que los deportistas pues saben las consecuencias que traen hacer los controles de doping, y también confiamos en que se les haga los controles de doping a quien sea sin ningún problema, sin que den positivo. Evidentemente son luchadores de un gran nivel y creo que estarán tranquilos en ese aspecto. Pues sí, Pepe, es un tema que el aficionado ya lo estaba nombrando mucho y se habla demasiado en la calle, como que hay varios tipos de luchadores y algunos luchadores que se comenta que están dopados, y hoy por lo menos vamos a tener por lo menos al doctor aquí que haga la prueba y a demostrar si es verdad lo que nosotros aficionados comentamos o no. Pues comienza la semifinal vuelta y lo van a hacer dos luchadores de categoría juvenil. Ya se enfrentaban en la semifinal de ida. Por el club lucha Mazorata, Rafael Elvira. Por el club lucha Salar de Jandía, Fernando Rodríguez. ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento, Raúl? Pues un enfrentamiento que se lleva dando todo el año. En los cinco enfrentamientos que han tenido, han sido cuatro victorias para Fernando y en una se eliminaron. En este caso, pues Fernando es favorito. Bueno, pues ahí está Rafael Elvira y ya en tierra con Fernando Rodríguez. Rafael Elvira, amigos, consigue dar la primera a Fernando Rodríguez. Es
Exacto, Rafael Elvira es un hombre que, o un juvenil que ha ido de menos a más. Se ha notado en el transcurso del año la evolución que ha dado este chico, En su primer gala lo hace por escucha Mazorata, Eric Rodríguez, le hace frente por escucha Salar de Jandía, José Antonio Monzón, luchador de Mazorata Senior, luchador del Salar de Jandía Juvenil. Ya hemos comentado en varias ocasiones que tiene unas buenas condiciones físicas el luchador del Saladar. Sí, vemos que ambos mandadores están repitiendo los mismos saques de la ida. Este enfrentamiento, a pesar que José Monzón es un buen juvenil, en la ida ganó el luchador de Mazorata. Pues son amonestados ambos luchadores por pasear la brega, un lleno hasta la bandera, como decimos, Raúl. Habituales enfrentamientos Saladar-Mazorata, Mazorata-Saladar, tanto el terrero Pedro Sánchez como el terrero de Morrojable, pues se llenan de aficionados. Pues sí, yo llegué bastante temprano al terrero y por fuera la gente en estos enfrentamientos llega bastante pronto, como una hora y media antes a la luchada. Bueno, fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Y en el momento de el colegiado aplicar la amonestación, José Antonio Monzón da en tierra con Eric Rodríguez. En su primera gala lo hace por el Culucha Mazorata, José Alberto Padilla, le hace frente por el Culucha Salar de Jandía, Joel Galindo. José Alberto Padilla, luchador senior, Joel Galindo, luchador juvenil, el luchador del Mazorata, veterano, un luchador espectacular, pues acomete de garabatos, de pardeleras, ahí está, y contrea el juvenil del Saladar, Joel Galindo, y se adjudica la primera a su favor. Efectivamente, Joel Galindo sorprende con esa contra de pardelera a todo un veterano como es José Alberto Padilla. Efectivamente, pues en su segunda rada con la primer favor lo hace por el Clucha Mazorata, Rafael Elvira le hace frente por el Clucha Saladar, Fernando Rodríguez que intentará empatar la brega, ahí lo vemos atacando a su rival, garabato de Rafael Elvira. Atención, que a punto estuvo Rafa, amigo Raúl, de llevar la arena al luchador de Saladar. Impresionante, sí señor. Bueno, Raúl, pues calentito el ambiente. Y ahí está Fernando intentándolo, se defiende también Rafael Elvira, intenta cadera Fernando Rodríguez, de momento no puede empatar la brega con Rafael Elvira, que está ofreciendo bastante resistencia al luchador del Saladar. Exacto, ahora vemos a un Fernando bastante más combativo, sabiendo que tiene una en contra, yendo a por él y no lo consigue. Ahí, ahora sí, con burra, potente burra de Fernando Rodríguez, consigue el empate a lucha. Lo veremos en la tercera y definitiva rada. Segunda rada con la primera a favor, lo hace por el Clucha Salar de Andía, el juvenil José Antonio Monzón, le hace frente por el Clucha Mazorata, Eric Rodríguez. Eric que intentará buscar el empate a luchas para verse en un tercer enfrentamiento. Pues sí, ahora vemos un Eric que debe intentarlo. Al saber, el sabedor que tiene una lucha en contra, debe intentarlo. No lo va a tener fácil porque enfrente tiene a todo un gran juvenil como José Monzón. Efectivamente, José Antonio Monzón es un hombre potentoso, un gran juvenil, unas muy buenas condiciones físicas, que pues dificulta a Eric Rodríguez para poderlo llevar a la arena. Sí, exacto, y decir que José Monzón la próxima temporada es juvenil también. Amonestado nuevamente por pasividad en la brega, tres amonestaciones en diferentes agarradas, con otra quedarían eliminados, pero si se le aplicara la amonestación a ambos luchadores, quedaría eliminado el luchador de Mazorata, ya que acumula una lucha en su contra. Bueno, pues tiempo se le va al luchador del Mazorata. Y José Antonio Monzón, pues de tronchada va en tierra con Eric Rodríguez, completa las dos seguidas.
Suel, primer punto para su equipo. Marcador, Mazzorata 0, Saladar 1. Exacto, pues vemos ahí un José Monzón que pone el primer punto en el marcador. Un punto que se le escapa al Mazzorata, que en la lucha de ida, como dije antes, en este enfrentamiento lo había ganado el Mazzorata. Pues lo vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor del juvenil del Saladar, Joel Galindo, frente al luchador senior del Mazzorata, José Alberto Padilla. Bueno, amigo Raúl, gran ambiente aquí en el Pedro Sánchez de Taralejo, impresionante el terreno, lleno hasta la bandera, y de momento gozando de gran lucha, gran luchada que, bueno, le estamos llevando a través de Biosfera Televisión desde el terreno Pedro Sánchez de Taralejo, Isla de Fuerteventura, para todos nuestros seguidores de Manos a la Arena. Pues sí, Pepe, como bien comentabas antes, un lleno hasta la bandera y ahora mismo, pues en estos momentos, disfrutando de la lucha, porque las pocas agarradas que van, se ha visto lucha, han ido a luchar y se han derribado. Bueno, pues ahí está. Amonestación por pasividad en la primera. De nuevo han sido amonestados por pasividad en la brega. Donde vemos en el terreno con calzón blanco, camisa verde, al luchador del Mazzorata, José Alberto Padilla, con calzón azul, camisa roja, al luchador del Saladar, Joel Galindo. Bueno, Raúl, a José Alberto, que debe también de intentarlo. Sí, exacto, vemos a un José Alberto, a pesar de que tiene una lucha en contra, lo vemos demasiado pasivo. No está yendo a por él y de esa manera no va a conseguir derribarlo, ¿eh? Pues no puede José Alberto Padilla. Empata la brega con Joel Galindo. Ahí está con garabato a la desesperada José Alberto Padilla. Intenta contrear, intenta cadera y contrea. Contrea el juvenil del Saladar. Fuera de brega José Alberto Padilla. Marcador, Mazzorata 0, Saladar 2. Exacto, sorpresa para el Mazzorata, un segundo punto que hace el Saladar. Mazzorata no esperaba perder ese punto, a pesar de que Joel Galindo es un buen luchador, pero es un juvenil y a priori es inferior que José Alberto Padilla. Atención al tercer enfrentamiento que van a disputar con empate a luchas. Rafael Elvira, Mazzorata, Fernando Rodríguez, Saladar, y como a toque de pito por la vía rápida con una potente burra, Fernando Rodríguez da en tierra con Rafael Elvira, que la verdad es que le ha hecho bastante frente al pontetoso juvenil del Saladar. Se va el Saladar en 0-3 a su favor. Exacto, se va en 3 puntos, un 0-3 y un Mazzorata que deberá de tomar medidas, porque si no se le va a ir marcador. Es más o menos lo que se espera entre estos dos equipos. Casi siempre se ha ido en el marcador el Saladar, pero aquí en las primeras sillas ya vemos que es un 3-0. Vamos a ver Jorge Ávila, a ver a quién va a sacar. Pues creo que a uno de sus destacados. Al destacado de Andrés Carmelo Guillén. Pues sí. Ya saca al tercer hombre del Mazzorata. Sabe que se está jugando mucho aquí, prácticamente parte de la temporada, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, de este enfrentamiento saldrá el finalista de la gran final de la Liga Isa, viendo canales de primera categoría. Ahí está Marco Martín, que es el rival de José Antonio Montón con Tuyan Brega. Toque para atrás y a la arena. Marco Martín de toque para atrás, da en tierra con José Antonio Monzón y se adjudica la primera a su favor. Bueno, pues ahí está la primera agarrada. Continúa en brega por parte del Saladar. Joel Galindo le hace frente por la escucha más adelante a Roberto Barrios, que de tronchada está en tierra con el luchador del Saladar. Exacto. Ahí vemos a Roberto dando la primera a Joel Galindo con esa precisa tronchada. Y un Mazzorata que ha sacado sus tres hombres en silla para intentar igualar al marcador.
Bueno, pues en el terreno vemos a Andrés Carmelo Guillén, ya uno de los destacados del Mazorata, destacado B, que será el rival del juvenil Fernando Rodríguez, que continúa en brega. Andrés Carmelo Guillén, que bueno, el mandador del Mazorata, Jorge Ávila, pues lo ha puesto en brega para intentar frenar al juvenil del Chaladar. Pues sí, el juvenil del Saladar es uno de los hombres, a pesar de ser juvenil, es uno de los hombres importantes del Saladar, porque suele ser un hombre que suele romper las medias y las colas de los equipos. Bueno, pues fue amonestado Andrés Carmelo Guillén por mala posición de la cabeza. ¿Cómo viste la amonestación, Raúl? La verdad es que no la vi porque tengo aquí delante... Fue amonestado Andrés Carmelo Guillén por mala posición de la cabeza. Ahí está Andrés Carmelo a lo zurdo. Ahí intenta Cantillo izquierdo. Burra de Fernando Rodríguez. Intenta contra Andrés Carmelo Guillén. Atención. Atención que existe el luchador del Saladar. Se defendió Andrés Carmelo Guillén. Los aplausos del público, amigo Raúl. Impresionante agarrada la que está dando ambos luchadores. Atención que intentaba garabato izquierdo Andrés Carmelo. Muy buena agarrada, muy competida. Espectacular la agarrada, la verdad. Ya comentábamos que Fernando es un hombre muy fuerte, muy poderoso y es capaz de hacerle frente a cualquier puntal incluso. Estamos viendo a un Andrés que quiere tirarlo cuanto antes, pero no puede. Bueno, pues muy buena la agarrada, competida, igualada entre el juvenil del Saladar. Fernando Rodríguez, Andrés Carmelo que se va al mulo e intenta combinar burra izquierda y lo lleva a la arena. Andrés Carmelo se fue al muslo de su rival, combinó una potente burra y lo llevó a la arena. Santo, impresionante, muy bonita la agarrada. Hasta ahora mismo la agarrada más bonita de la noche. Bastante combatida y... Segunda agarrada con la primera favor, lo hace por el clucha Mazorata, Marcos Martín. Le hace frente por el clucha Saladar de Jandía, el juvenil José Antonio Monzón. El Mazorata que los tres hombres que ha puesto Jorge Ávila en silla, en este caso en brega, pues... han dado la primera a sus respectivos rivales. Ahí está el segundo enfrentamiento de Marco Martín con la primera a favor frente a el juvenil José Antonio Monzón. Bueno, amigo Raúl. Ahí Marcos ahora pues a verlas venir. Exacto. Y Marco ahí es bueno. No es un hombre no es muy combativo. Es un hombre más bien contrista. Y ahora mismo Marcos está en su terreno. Pues ha molestado Marcos Martín. Por mala posición de la cabeza. Y bueno, el colegiado de La Palma, amigo Raúl. Samuel Cabrera, colegiado que ha sido pues asignado para este enfrentamiento. De momento sin problemas. Sí, hasta este momento ha pasado bastante desapercibido, o sea que muy bien. Los luchadores han ido a luchar, no ha tenido ningún tipo de problema, la verdad. Bueno, pues ahí está la agarrada, lo debe intentar en este caso José Antonio Monzón, ya que acumula una lucha sin contra, tal vez está esperando para las posibles pasividades de nuevo. Pues sí, aquí es una lucha que... Esto es una lucha que se está jugando mucho también. Están contando el llaveraje, aunque parezca que no. Pero las separadas también cuentan, aunque parezca que no. Pues nuevamente amonestado. Dos amonestaciones en la misma rada, amigo. Peligre la situación de Marco Martín a pesar de tener una lucha a favor. Ahí está intentándolo en esta ocasión yo... José Antonio Monzón, y el colegiado va a molestar a José Antonio Monzón por no acatar la decisión del colegiado, en este caso por protestar la decisión del árbitro. Y Marco Martín, pues al tener una lucha a favor, da en tierra con José Antonio Monzón. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el clucha Mazorata, Roberto Barrio, lo hace frente por el clucha Sala de Jandía, Joel Galindo. Veremos si el luchador de Saladar es capaz de empatar la brega o si Roberto Barrio nuevamente es capaz de llevarlo a la arena y subir el primer punto para su equipo. Ahí está con Pandelera,
Roberto Barrios sube el primer punto para su equipo. Ahí vemos a Roberto Barrios dando la segunda con bastante autoridad y poniendo el marcador un 2-3 favorable al Saladar. Correcto, 2-3, ya que Marco Martín hacía el primer punto dando en tierra con José Antonio Monzón. Aquí vamos a ver otro buen enfrentamiento, como la primera agarrada, un Andrés Carmelo Guillén por parte del Mazorata y Fernando por parte del Saladar. La primera favorable para Andrés. Bueno, pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lo hace por Esclucha. Mazorata ha destacado de Andrés Carmelo. Y atención que entra de burra Fernando Rodríguez. Intenta encontrar a Andrés Carmelo. Se defendió en esta ocasión el luchador del Mazorata. Bueno, Raúl, de momento, pues, la agarrada, pues, bastante disputada. Andrés Carmelo, pues, es amonestado ahora, el luchador de Mazorata, por los brazos por fuera. No sé cómo viste la... Bueno, para Ruiz Labrega, en este caso. Creo que bueno, los brazos por dentro, por colocar los brazos por dentro. Parece ser que no tiene clara la amonestación el colegiado. Entendemos que podía ser por los brazos por fuera de Andrés Carmelo. Exacto. Es un gesto ahí medio raro. Yo no lo entendí mucho. Hablo del gesto del árbitro. Bueno, pues ahí está. Y un Andrés que debe de tener cuidado porque tiene dos amonestaciones, ¿eh? Efectivamente, acumula dos amonestaciones diferentes agarradas. Ahí lo intenta Fernando. Tal vez Fernando utilice mucho el poderío, Raúl. Es un hombre que utiliza mucho la fuerza, es un hombre joven, fuerte. Ahí está intentándolo Fernando Rodríguez, intenta burra, intenta controlar a Andrés Carmelo Guillén, lo puede llevar a la arena. Atención que se defiende Fernando, insiste el luchador del Mazorata. Aplausos, ovación del público, impresionante la agarrada. Ambos luchadores luchan muy bien con los pies, amigos. Y ahí lo intentó a la desesperada Fernando Rodríguez y cae, para nuestro punto de vista, el luchador del Saladar. Bajo mi punto de vista también cayó un poco Saladar antes. Pero me quedo con la agarrada espectacular, brillante, gran ovación por parte del público. Efectivamente, la agarrada se la adjudica a Andrés Carmelo Guillén, que ha hecho un punto importantísimo a pesar de ser juvenil, el luchador del Saladar de Sandía. Bueno, pues en el terreno vemos a Marco Martín, que continúa en brega. Le hace frente por el que lucha Salar de Andía y todo el cuello Tochi. Nosotros que estamos comenzando a transmitir en directo para todos nuestros seguidores de Manos a la Arena en nuestro perfil de Facebook, la luchada que está enfrentando en semifinales vuelta al Club Lucha Mazorata, Club Lucha Salar de Andía. Recordamos que la lucha de ida finalizaba con el empate a 12 en el marcador. Por lo tanto, el equipo que gane esta luchada, pues será uno de los grandes finalistas de la Liga Disa Gobierno de Canarias de primera categoría, a celebrar el próximo día 21 en el terreno de la Vega de Tetir. Sabremos también qué rival tendrán uno de estos dos equipos, si el Chimbesque o el Unión Galdar, centro comercial y de 8-7 Palmas, que en este momento también se está enfrentando en la isla Picuda, en la isla de Tenerife, concretamente en San Miguel de Abona, donde pues compite el Club Lucha Chimbesque. Ahí está la agarrada ya iniciada, donde Aitor Coello, un luchador importante en el Saladar. Sí, es uno de los hombres de la casa de allí. Lo he comentado en alguna ocasión, era un hombre que llevaba una proyección bastante importante y por motivos de la lesión de rodilla que tuvo, se quedó un poquito. Pero así todo, es un hombre bastante a tener en cuenta, Bien, pues ahí está la agarrada y Marco Martín da la primera, amigo. No estamos mirando nosotros las estadísticas, si viste la maña, creo que fue como una especie de tronchada. Una tronchada, exacto. Una tronchada vacío hacia adelante. Pues Marco Martín da la primera a Héctor Coello Tochi. En el terreno vemos que continúa en brega por parte de Escucha Mazorata, Roberto Barrios, la hace frente por Escucha Saladar de Andía, Javier Guedes, el Vaca,
Javier Guede, un hombre importantísimo en las filas del Saladar, un hombre que lucha de caderas, un hombre que lucha de paraleras. Roberto Barrios, que viene de llevar a la arena a un rival, se enfrenta en este caso a Javier Guedes. Un Javier Guedes que es uno de los hombres espectaculares del Saladar, un hombre de potentísimas caderas, impresionantes, muy, muy bonitas, unas caderas revoleadas. Efectivamente, tiene unas potentes caderas el luchador del Saladar, Javier Guedes. Ahí vemos a Javier, pues, cruzado arriba, Roberto en su habitual manera de luchar, pues bajito, amarrando con la mano la espalda. Ahí intentaba caer a Javier Guedes y se defendió Roberto Barrios. Javier levanta muy bien con la mano a la espalda, tiene unas caderas, arranca desde abajo, amigo, y... Exacto, muy buena cadera y mejor aún la defensa de Roberto Barrios, que defenderse de ahí a la altura que él ya estaba del suelo y caer de pie es bastante difícil, ¿eh? Bueno, pues ahí está de nuevo, se va a reanudar esta agarrada. En un terrero lleno hasta la bandera, el Pedro Sánchez de Tarajalejo, donde se están disputando la semifinal vuelta, el club lucha Mazorata con lucha Saladar de Gandía. Recordamos que la lucha de ida finalizaba con el resultado de empate a 12. Ahí está, espectacular, espectacular, espectacular. Javier Guedes, como con una cadera potente en tierra con Roberto Barrios, que en la caída parece que se ha hecho daño en la espalda. Increíble la cadera. Espectacular, exacto. Espectacular la impresionante cadera y la facilidad con lo que hace lo hace Javier Guedes. Bueno, pues ahí el respetable, pues, aplaude a Javier Guedes en este caso por esa espectacular cadera. Y atención, amigos, atención a este enfrentamiento. Atención, telespectadores de Biofre Televisión, seguidores de Mano Arena a través de nuestro perfil de Facebook. En el terreno vemos que continúa en brega el destacado B del Mazorata, Andrés Camelo Guillén, le hace frente por el Crucha, Saladar de Gandía. Juan Alberto Ramírez Caniche, ya en el enfrentamiento de ida, Juan Alberto Ramírez daba en tierra muy fácil en las dos agarradas con Andrés Camelo Guillén. Se repite el mismo enfrentamiento, veremos si en esta ocasión Andrés Camelo pues es capaz de aguantar el ataque del Caniche. Es amonestado a Andrés Camelo Guillén por, bueno, suponemos que por las indicaciones del árbitro le retenía como el brazo a, sí, al Caniche. Por recoger el brazo del pantalón, no dejarlo suelto. Bien hecho por parte del árbitro, la verdad. Bueno, parece, pues, ser que van a tener bastantes problemas para pegar, ¿eh? Andrés Carmelo, pues, acumula una lucha, una amonestación antes de iniciar el agarre. Andrés sabe que no le puede dar ni un centímetro porque el Caniche es un hombre que le va a entrar dentro. Pues ahí el Caniche con garabato por la vía rápida, amigo, da en tierra con Andrés Carmelo Guillén. Segunda errada con la primera a favor, lo hace por el club lucha Mazorata. Marco Martín le hace frente por el club lucha Saladar de Gandía, Aitor Cuello, Tochi. Aitor Cuello, que intentará, pues, buscar el empate a lucha, ahí está intentando cadera. Atención, que lo puede controlar Marco Martín. Vemos a un Marco Martín bastante concentrado, amigo. Ha derribado, quiero recordar, a un luchador, este es el segundo rival, con el que pega. Sí. Y agarra en este caso con Aitor Cuello. Sí, un Marco que daba en tierra con José Monzón, le daba la segunda le daba la primera y la segunda separada. Y aquí le daba la primera a un Toye. Bueno, pues, amigos, la lucha bastante, bastante calentita, ¿eh? Pues sí, ahí vemos en el marcador un empate a 3. Y el Mazorata, que ahora mismo lo tiene un poquito complicado porque el tercer hombre del Mazorata tiene una lucha en contra. Marcador empate a 3.
evidentemente muchísima luchada por delante. Marco Martín parece que ahí se ha hecho daño en la rodilla y se restablece. Y continuamos con el espectáculo, amigo Raúl, desde el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo. Sí, hasta este momento pues estamos viendo buena lucha y la afición bastante volcada. Y esperemos que todo siga así. Bueno, pues ahí está la agarrada para nuestros seguidores a través de Facebook. En esta luchada se van a hacer controles de doping. Hemos visto al doctor don Ramos Gordillo. Ahí está Héctor Cuello dando en tierra con Marco Martín. Por lo tanto, consigue el empate a lucha. Lo veremos en la tercera definitiva agarrada. Decía para todos nuestros seguidores de Manos Arena a través de Facebook que en esta luchada se va a hacer controles de doping, ya que el doctor Ramos Gordillo está aquí presente en el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Clucha Salar de Andía. Javier Guedes, el Vaca, al hace frente por el Clucha Mazorata, Roberto Barrios, que intentará buscar el empate a luchas para verse en un tercer enfrentamiento. Llegan fuera de los límites del terreno el colegiado Samuel Cabrera, colegiado del Comité Insular de Árbitros de La Palma. De momento, pues, sin problemas. Bueno, ahí van a intentar de iniciar el agarre. Ahí intentaba el Vaca cadera. Exacto, ya hablábamos antes que el Vaca es un hombre que va a luchar con esas caderas. Incluso teniendo una a favor, él va a luchar. ¿Sabes? Un hombre muy espectacular, de que da mucho espectáculo. Y al público le gusta. Bueno, pues creemos que Roberto pues lo debe intentar, ya que acumula una lucha sin contra. Evidentemente el Vaca esperará el ataque para... Ahí está con Pardelera. El Vaca intentaba una Pardelera y Roberto pues debe de amarrar más a su rival con la mano en la espalda. El tiempo se le va. Algo intenta, pero ahí prácticamente se iba a la arena pues en el intento de ejecutar una Pardelera. Y el Vaca pues que hace un punto también importante. Exacto. Para su equipo. Exacto, un Roberto un poco a la desesperada intenta esa Pardelera ahí, se la contrea. Y el resultado de estos momentos, un 4-3 favorable al Saladar. Correcto, pues marcador en este momento, Mazorata 3, Saladar en día 4. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lo hace por el Clucha Saladar de Andía, el destacado C, Juan Lamento Ramírez Caniche. Le hace frente por el Clucha Mazorata, el destacado B, Andrés Carmelo Guillén. Andrés Carmelo Guillén, que, amigo mío, se le complica la situación. Una lucha en su contra y una amonestación. Atención, atención, que sea el muslo. El Caniche y espectacular, Dios mío de mi vida. Amigo Raúl, fantástico. El luchador del Saladar. Nos quedamos sin palabras. Cuando coge el muslo, amigo, sube en el aire a cualquier rival. Y nuevamente ha dado en tierra con Andrés Carmelo Guillén de una forma... acrobática, puntal, una forma increíble, fantástico, fenomenal. Juan Alberto Ramírez Caniche. Espectacular, impresionante, la verdad. Cómo lo sube, como se suele decir, a la segunda planta, impresionante. Un hombre bastante inferior a Andrés. Cómo da en tierra con esa espectacular cogida de muslo. Increíble, de verdad. Exacto. Que un gustazo ver a este hombre luchar. Juan Alberto Ramírez Caniche, si coge el muslo, amigo Raúl, por muy superior que sea el rival, se le complica mucho al rival, porque tiene unas levantadas impresionantes. Cómo subía a Andrés Carmelo Guillén y lo lleva a la arena. Bueno, pues el tercer enfrentamiento ya entre Marco Martín y Aitor Cuello Tochi. Marco Martín, Max Orata, Juan Alberto Ramírez, perdón, Aitor Cuello Tochi, Saladar de Andía. Ahí están intentando tronchada. Intentaba tronchada Marco Martín, pero contrea con vacío Aitor Cuello
punto para el Saladar, que se va. Se vuelve a ir el Saladar en el marcador, un 6-3. Un Max Orata que ahora mismo está contra las cuerdas, ha perdido a su tercer hombre, como es Andrés Carmelo Guillén. Y ahora tendrá que sacar su máximo exponente. Nuestro invitado, el Saladar de Andía, se va en un 3-6 a su favor. Y Jorge Ávila pues tendrá que mover ficha, ya que los puntales del Max Orata pues tendrán mucho trabajo, aunque aún quedan hombres importantes como el Pireñita, que ya está en Brega. El Pireñita será el rival de Javier Guedes del Vaca, que continúa en Brega. En la lucha de ida, pues el Pireñita logró de separarse con Javier Guedes, por lo tanto hizo un punto importante para su equipo. Sí, exacto. Vamos a ver las estrategias de cada equipo aquí hoy, a ver si deciden eliminarse o que se vayan a tirar. Esperemos que decidan que se vayan a tirar. Bueno, pues ahí están disputando este primer enfrentamiento. Francisco Aicha Pereñita, Max Orata, Javier Guedes, Saladar de Andía. El Piraña que domina de momento con la mano en la espalda. Ahí el Vaca pues cruzado de arriba. Tal vez ahí las cabezas del colegiado puedan molestar. No sé cómo lo ves, Raúl. Yo ahora mismo lo veo bien, ahora ya no tanto, porque ya Pirañita lo está cruzando hacia allá y ya está al borde de la límite. Exacto, ahí estaba, efectivamente. Ahí está la amonestación para el Piraña por mala posición de la cabeza. Por lo tanto, la primera amonestación para el Piraña, que debe de tener cuidado porque en sí, este enfrentamiento importantísimo el punto para el Max Orata. Exacto, ahora mismo yo creo que para el Max Orata a partir de ahora todos los puntos son importantes, puesto que van un 3-6 favorable al Saladar. O sea que ahora cada hombre que ellos pierdan va a ser una baja importante. El Max Orata que ya pone, vemos en brega, en este caso en silla, al callejón, al puntal C, debido que el marcador pues se le va al Max Orata, y Jorge Ávila pues apuesta por su segundo hombre, por el punta C, Cristo Hernández del Callejón. Bueno, pues nos centramos en esta agarrada, no hay lucha. El Piraña pues con una favor, ahora pues con una falta en contra, queremos decir. Ahora se le complica más la situación. Vemos al colegiado bastante cerca de los luchadores. Poca lucha en esta agarrada. Exacto. Era un poco de esperar, porque en los enfrentamientos de ellos siempre se han eliminado. Yo creo que casi nunca se han tirado. Bueno, pues tiempo reglamentario, primera agarrada separada. Si no me equivoco, amigo Raúl, la primera separada de la noche, ¿puede ser? No, hubo una separada anterior. Ah, sí, Marco Martín con el juvenil. Con José Monzón. Sí, correcto, sí. Correcto. Marco Martín con el juvenil José Antonio Monzón. Correcto. Pues la segunda separada de la noche, donde en el terreno vemos a Raúl Peñate, que será el rival de Aitor Cuello Tochi. Aitor Cuello, que viene a llevar la arena pues en la tercera agarrada a Marco Martín. Luchada que les estamos llevando a través de Biosfera Televisión. Creo que va con el Canille. ¿Raúl Peñate? Sí, Raúl Peñate creo que va con el Canille. Bueno, pues ya veremos. Efectivamente, correcto, correcto. Esto es un enfrentamiento bonito que no se ha dado en todo el año, ¿eh? Pues vamos a ver el primer enfrentamiento de la temporada entre estos dos luchadores aquí en Fuerteventura. Juan Alberto Ramírez Caniche, destacado, se continúa en brega por parte del Crucha Saladar de Jandía. Le hace frente por el Crucha Max Orata Raúl Peñate. Raúl Peñate, que viene realizando una gran temporada con su equipo. No en vano, la próxima temporada pues será destacado C. Ahí está la agarrada, pues ahí aguantó el inicio de agarrada Raúl Peñate, donde sabedor de que Juan Alberto pues ataca a toque de pito, pues logró aguantar el toque de pito. Sí,
Ahora vemos a un Caniggia que es un hombre combativo, que siempre va arriba abajo. Enfrente tiene a un Raúl Peñate, que es un hombre contrista. Suele marcar muy bien los tiempos. Un hombre bueno. De momento se están estudiando. No, la verdad que no hay mucha lucha por parte de ninguno. Y lo que sí espero y deseo, y yo creo que tenemos claro, es que se van a tirar. Bien, pues de momento, amigo Raúl, un resultado incierto en esta agarrada, ya que vimos cómo iniciaba la brega ambos luchadores y Juan Alberto pues no pudo atacar a toque de pito, como es habitual en él, a su rival. Sí, bueno, pues le ha molestado el luchador del Salvar por no atacar la posición de brega. Ahí estamos viendo a un Juan Alberto un poco diferente a lo que es él, que es un hombre que más o menos suele pegar bien, y lo vemos bastante un poco desconcentrado. Ahí se inicia la agarrada, llegando fuera de los límites del terrero. Bien. De nuevo al intento de reanudar este primer enfrentamiento. Vemos en el terreno a un calzón azul, camisa roja, destacado C, Juan Alberto Ramírez, que continúa en brega. Salas de Jandía con calzón blanco, camisa verde, Raúl Peñate, su lucha más orata. Ahí pueden caer amonestaciones nuevamente, amigo Raúl. No... Sí, exacto. Y bien merecidas, porque es que no quieren pegar. Ahora vemos al árbitro como que no se complica mucho, y a la mínima pues toca el pito y... Bueno, pues ahí lo intenta Caniche. Se defiende Peñate, que intenta tronchada en los límites del terrero. De momento dominando Raúl Peñate al Caniche. Ahí lo puede aprovechar Peñate. Vemos la mano en la ingle. Ahí está Peñate. Uy, a punto estuvo de llevarlo a la arena. Vimos la mano de Caniche en la ingle de Peñate. Sí, exacto. Parece ser que el árbitro no la vio. Y ahora a pegar de nuevo. Están teniendo bastantes problemas a la hora de pegar. Bueno, Caniche debe tener cuidado, porque ya tiene una amonestación. Y le quedan 30 segundos. Bien, pues nos piden... que como va el marcador en esta luchada, dificulta el sonido a través de Facebook, ya que el terreno está lleno y bueno, hay bastante bullicio. Ahí está el Caniche y consigue llevar la arena a Raúl Peñate, que va a ser expulsado. Bueno, pues expulsado Peñate. Expulsado. La primera fue amonestación. Se armó el pelo Sánchez de Tralejo. Expulsado Raúl Peñate. Pues punto para el Mazorata. Yo creo que ahí Peñate no estuvo acertado. Desde mi punto de vista. Para nada. Porque Caniche ha demostrado que es un deportista. Y sin duda a duda, bajo nuestro punto de vista, Raúl Peñate pues perdió los papeles, esta vez los nervios del chaval, la presión. Exacto. Pero creo que ahí ha perjudicado un poco a su equipo, porque bueno, fue derribado en la primera agarrada por Caniche. Exacto. Tenía una segunda agarrada y podía empatar la brega perfectamente. Exacto, un poco bastante, y un gesto bastante feo y bien penalizado por parte del árbitro, porque eso no se puede permitir en la lucha canaria. Imagino que deben de tener algo de atrás, porque Raúl es también vive abajo en Saladar. Bueno, pues ahí está el enfrentamiento que están disputando. Continúa en brega por parte de Saladar, Raitor Coyo Tochi. Le hace frente por escrucha a Mazorata. El puntaje de Cristo Hernández, callejón sexto. Cristo Hernández, que intentó por la vía rápida ya en la arena Aitor Coello, y Aitor que aguantó el ataque del callejón.
Exacto, y ahora vemos que con el nuevo punto que hace el Canilla con la expulsión de Raúl Peñate, pone el marcador un 3-7 favorable al Saladar. Y más problemas para el Maxorata. Bien, pues se va a reanudar este primer enfrentamiento entre Aitor Cuello, Salar de Sandía y Cristo Hernández, que hay un sexto, apuntarse Maxorata, que bueno, de momento no puede llevar la arena a Aitor Cuello. Ahí lo intenta, ahora sí, ahora lo amarra, lo arrolla y bueno, lo lleva a la arena con cierta facilidad el puntarse del Maxorata, sí, a Aitor Cuello. Vemos a un Callejón bastante tranquilo, con bastante templanza. Como bien dice, con bastante autoridad tirando a Tochi. Bien, pues ahí se va a enfrentar en este caso en la segunda agarrada. Francisco Aice Pereñita, Maxorata. Javier Guedes, el Vaca, Saladar de Jandía. El Piraña que acumula una amonestación. Sí. Y bueno, pues de momento por el capítulo de amortizaciones, favorable al luchador de Saladar. Exacto. Lo que sí pensamos que Javier Guedes va a intentarlo, porque es un luchador que incluso teniendo las cosas a favor, él siempre va a luchar. Bueno, pues ahí está, ahí pierde el agarre Javier Guedes, también lo pierde el Piraña y son amonestados ambos luchadores por Rubí Labrega. Por lo tanto, dos amonestaciones para Maxorata, una para Javier Guedes, luchador de Saladar. Bueno, pues ahí está de nuevo la agarrada que se va a reanudar. Un comentario rapidito, Raúl. El Yaisha nuevamente pues vencía al Tao en la final de la Supercopa con un Diego Pérez intratable, que no pues tuvo rivales en la gran final de la cuarta Supercopa. Sí, exacto, como lleva siendo habitual todo el año, un Diego Pérez intratable, la verdad. La verdad que es una pena que no se nos pueda quedar en nuestra isla, la isla de Lanzarote. El Tao tenía intención de hacer primera y lo intentó fichar, pero al final decidió fichar Otra amonestación para el Piraña por mala posición de la cabeza. Acumula tres amonestaciones, amigo Raúl. Se le complica la situación, ya que con otra amonestación pues quedaría eliminado. Pues sí, y ahora un Pirañita que tiene que nadar a contracorriente. Ahora lo tiene todo en contra y no se puede despistar con el tema de la cabeza, que es donde él suele tener problemas, que tiene tres amonestaciones. Con una más quedaría eliminado. Correcto, ahí lo intenta el Piraña con pequeños amagos. Ahí el Vaca pues se defiende. Ahí el Piraña lo intenta, ya que no tiene otra opción. El tiempo se le va. Ahí se defiende en este caso Javier Guedes, que está pues sin agarre en este caso de pantalón. Ahí lo puede aprovechar el Piraña. Ahí lo puede aprovechar el Piraña. Ahí atención, que lo puede llevar la arena Javier Guedes. Javier Guedes, toque para atrás, lleva la arena a Francia y esa Pirañita. Lo intentó el luchador de Maxorata, amigo, pero pudo más la juventud frente a la veteranía de Francia Isa. Exacto, por lo menos en esta segunda agarrada Pirañita, a pesar de las amonestaciones que tenía, lo intentó, pero enfrente tenía un gran luchador como es Javier Guedes, el Vaca. Y ahora el resultado, un 3-8 favorable al Saladar. Pues ahí está en el terreno el máximo exponente del Maxorata, Eusebio Ledema apuntará, le hace frente por el Colucha Saladar, Sinensu Rivero, intenta cadera Eusebio Ledesma y por la vía rápida está en tierra con Tencho Rivero. Decir, amigo Raúl, ya lo vivimos en el terreno Manuel Nero, Pollo de Apuñales segundo en Morrojable. Tencho Rivero le hizo bastante frente a Eusebio. Cierto es que Eusebio le daba las dos luchadas, las dos agarradas, queremos decir, pero le hizo bastante frente. Sí, exacto, es la tercera vez que se enfrentan, y las dos anteriores Tencho le ha hecho bastante mal luchar,
Segunda grada con la primera a favor, lo hace por el Clucha. Mazzurata, el puntal, sigue Cristo Hernández. Callejón, sexto, le hace frente por el Clucha. Saladar de Andía, Aitor Cuello, Tochi. El Callejón que puede subir el punto número 4 para su marcador. La verdad es que los puntales del Mazzurata, amigo Raúl, tendrán mucho, mucho trabajo por delante. Pues sí, suele ser habitual los enfrentamientos de ellos. Siempre entre ellos, los puntales, cada uno tiene que tirar como tres o cuatro luchadores. Bien, pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, hay que estar ahí dentro del terreno también. Sí, exacto, sí, sí. También pasó, parece que pasó el rollo este también en el campo de la expulsión y toda la historia. Y a lo mejor los luchadores pierden un poquito la concentración. También puede ser un poco debido a eso. Bueno, pues no hay lucha. Tiempo reglamentario. El Callejón da en tierra con Aitor Cuello. Pero la agarrada no es nula, ya que el colegiado había sonado silbato antes de caer Aitor Cuello. Por lo tanto, acumula una lucha a su favor. Punto para la Mazzurata, victoria para el Callejón, que pues deja fuera de brega y Torcoyo Tochi. Bueno, pues amigo Raúl, otro enfrentamiento que promete, ya que el luchador del Saladar es un hombre muy combativo. Hablamos de Maya Espino, destacado C, que le hará frente a Manuel Hernández, el australiano, luchador veterano, con unas grandes condiciones físicas. Decir que en cuanto al mundo de los fichajes, nos comentan, nos dicen los mentideros de la lucha que Maya Espino tiene pues importantes ofertas de la isla de Lanzarote. Pues sí, se comenta que tiene alguna oferta de allí en Lanzarote. La verdad que es un buen luchador, a mí me gustaría verlo en nuestra isla ya, Lanzarote. Ahí se pasaba los zurdos Maya Espino, pero el australiano lo controla. Maya Espino es un hombre espectacular, ha realizado unas luchas extraordinarias para su equipo, un hombre amigo que da gusto verlo en los terreros. Sí, es un hombre que lucha siempre a la izquierda, a la derecha no suele luchar o suele luchar poco, pero bastante efectivo. Este año ha dado incluso victorias al Saladar. Bueno, pues no hay agarre, hay nuevamente desarbolados. El colegiado pues los amonestaba por huir a brega anteriormente y ahora nuevamente quedan salvolados. Y amigo Raúl, el australiano, pues bueno, haciendo su trabajo, intentando de que no ataque a los zurdos Maya Espino. Exacto, el australiano es un hombre muy poderoso, un hombre físicamente muy fuerte. La verdad que no es muy luchador, es bastante contrista. Y Maya Espino, a pesar de que él es bastante luchador, tiene que tener cuidado con... Pues atención, que el australiano da en tierra con Maya Espino. Amigo, se iba con las manos a la camisa a su rival y bueno, lo traía hacia él y bueno, una especie de sacón, pero hacia adelante. Exacto. Lo llevó a la arena. Exacto, lo que estaba comentando en ese momento, que Maya no se podía desesperar con él porque el australiano es un hombre muy poderoso y ahí lo demostró. Se desesperó y el australiano dio en tierra con él. Bueno, pues en su segunda rueda con la primera favor vemos en el terreno al puntalado del Mazzurata, José Loema, que con toque para atrás, deja en la arena nuevamente con Chencho Rivero, que expulsado también, ya que tiraba Jable y bueno, le caía al árbitro. Expulsión directamente, por lo tanto, en caso de llegar a la final, el Saladar pues no podía luchar Chencho Rivero y si llegara al Mazzurata tampoco podía luchar Raúl Peñat. Exacto. Vamos a ver, la verdad que creo que Chencho tampoco tenía necesidad. No entiendo. No tenía necesidad. Exacto. Porque se enfrentaba a un puntalá como Eusebio. Y bueno, fue derrotado y creo que ese gesto de tirar Jable hacia atrás. Cierto es que tampoco vio al colegiado que estaba por detrás de él. Pero bueno, el colegiado recibió todo el Jable en su cuerpo y lo expulsó directamente. De verdad, que son actitudes que
no deben de suceder en los terreros, amigo. No deben suceder en los terreros de lucha. Exacto. Para mí, y el árbitro para mí de 10, perfecto. Esas acciones debemos de cortarlas lo antes posible. Eso no se puede permitir en un terrero. En su primera grada, continúa en brega por parte del Clucha. Mazurata, el puntal C, Cristo Hernández, Callejón. Sexto, le hace frente por el Clucha. Salar Andía, destacado B. Cristo izquierda, ahí está el Callejón, intentando ya la arena. Espectacular, impresionante, fantástico. Apoteósico el Callejón, amigo. Cómo levantaban cadera y combinaba una potente burra. Lleva la arena Cristo izquierda, amigo mío. El Callejón que sale muy decidido a dar en tierra con Cristo izquierda y lo ha conseguido. Impresionante el Callejón, la verdad. Impresionante la evolución que ha tenido en dos años. Hace dos años lo teníamos en Lanzarote, vamos, y no era ni una cuarta parte de lo que es ahora. Ahora el Callejón es, antes era un hombre en Lanzarote, que un hombre loco que iba a luchar, pero un poco descoordinado. Aquí no, aquí lo vemos bastante concentrado, bastante organizado y haciendo dos movimientos, y con dos movimientos te derriba al contrario. La verdad que un hombre con una trayectoria bastante importante. Segunda grada, con la primera favor lo hace por el Clucha Mazurata. Manuel Hernández, el australiano, le hace frente por el Clucha Saladar de Andía, el destacado C. May Espino, que intenta pasarse los zurdos. Manuel Hernández ahí que lo domina sin agarre de pantalón, y es amonestado el australiano por Rui Labrega. Sí, bien, bien puesta. El australiano estaba muy de pie ahora mismo. May se le cambió a la izquierda y no le quedó otra que hacer la falta para volver a pegar. Bueno, May intenta pasarse los zurdos, ahí lo consigue, pero el australiano pues pone las manos en el pecho de su rival y es amonestado nuevamente por Rui Labrega. El australiano ahí tal vez se equivoca ahí, amigo Raúl, ya que claro, se va a pasar los zurdos May Espino y lo frena con las manos en el pecho. Yo creo que, bajo mi punto de vista, una opinión particular, la amortización es justa. Uy, a punto estuvo ahí el australiano de llevar la arena a May Espino. Ahí lo tuvo a punto, ¿eh? Y es verdad, es cierto que el australiano ahí se equivoca, pero claro, como él está tan incómodo a la izquierda, pues intenta separar. Bien, pues el tiempo que se va. Evidentemente dos amortizaciones en la misma grada para el australiano. Ahí está May Espino, como vacío o desvía al australiano, consigue el empate a lucha. Lo veremos en la tercera definitiva grada. Ahí creemos que el australiano ahí, pues bueno, lo intentó, ya que... Exacto, bien hecho por parte del australiano, porque sabedor de que tiene dos faltas en la misma agarrada, no se la puede jugar a que lo eliminen con una lucha a favor. El resultado va 5-8 favorable al Saladar. Pues el resultado de momento, Mazurata 5, Saladar en día 8. Bueno, pues Eusebio Ledesma apuntará con Tino Embrega, su rival, pues Alejandro García, pues sin rival, por la vía rápida, evidentemente Eusebio es muy superior a Alejandro García. Hay una silla ahí, pues, por parte de Javier, para que, bueno, a ver si obliga a retirarse o no a Eusebio Ledesma. Evidentemente, el marcador ya está... 5-8, pues el puntal del Mazurata, pues ya podía salir. Ahí está el segundo enfrentamiento en este caso del puntal C. Cristo Hernández con la primera favor frente a Cristo Izquierd y con toque para atrás. Está el intento de Cristo Izquierd de sorprender al Callejón a toque de pico, con tres a Cristo, el Callejón a Cristo Izquierd y un punto para el Mazurata. Sí, y vemos a un Callejón acortando distancia con un 6-8. Un 6-8 favorable al Saladar. Pues nos vamos al tercer enfrentamiento con empate a luchas. Lo hace por el Clucha Max Urata. Manuel Hernández, el australiano, lo hace frente por el Clucha Saladar de Andía. El destacado C. May Espino. Acumula dos amonestaciones el luchador del Max Urata. Y ninguna May Espino. Y May Espino, pues ninguna amonestación, por lo tanto. De momento la balanza inclinada al destacado C de Saladar.
Conte, ahí está intentando. Atención, intento que va atrás. Y a punto estuvo el australiano de dar en la arena con May Espino, amigo. Es evidente que May busca siempre el pasarse a los zurdos. Y el australiano, pues, sabedor de ello, intenta atacar en el momento que se quiere pasar a los zurdos May Espino. Exacto, esto es un enfrentamiento que tampoco se había dado nunca. Y ya vemos como el australiano ya lo va conociendo, lo ha estudiado un poquito. Y cuando May se le cambia a la izquierda, él está viendo que lo que le está resultando bueno al australiano es llamarlo a él y jalar de cadera. Pues ahora ha molestado May Espino por mala posición de los brazos. Bueno, el árbitro, amigo Raúl, chiquitito pero matón. Sí, vemos que... Es un árbitro que aplica reglamento. Exacto. A rajatabla y yo sinceramente creo que está teniendo una gran notación. Para mí también, está pitando lo que ve y no está esperando ni nada. Desde que ve una falta, la pita. Y hasta estos momentos está teniendo la lucha controlada en todo momento. Sí que es verdad también que los luchadores no le han puesto ni ningún tipo de problema. Los únicos problemas han sido las dos expulsiones que ha resuelto fenomenal el árbitro. Bueno, amigo Raúl, nos comenta el Pollo Roja y se lo agradecemos enormemente. Saludos, amigo Francisco Rivera, Fran Rive, Pollo Roja, que la luchada en la isla de Tenerife, el Galde va ganando 1-5 al Chimbesque. Chimbesque 1, Galde al 5 en la isla de Tenerife. Pues decíamos, ahora acaban de amonestar a May Espino por protestar y ahora a May Espino que se complica porque están lucha y dos amonestaciones cada uno. Para May más todavía porque tiene dos amonestaciones en la misma agarrada. Correcto, pues atención que puede ser decisiva esta amonestación. Ahí vemos a May Espino que se pasa a los zurdos. Atención y llegan fuera de los límites del terreno. Es evidente, amigo mío, que pase lo que pase, el australiano está haciendo un gran trabajo para su equipo. Hablamos de que May Espino en esta temporada ha derribado a Puntales. Hablamos de Puntales C. Hablamos de Puntales B. Y de hecho la próxima temporada, como ya hemos comentado, va a ser destacado A. Un luchador muy importante, un luchador muy peligroso cuando se pasa a los zurdos. Pero el australiano también, amigo, está haciendo un gran trabajo para su equipo. La verdad que sí, el australiano está siendo inteligente, el australiano es muy poderoso, el australiano no está caminando y cuando el australiano no camina a May le cuesta más. Bueno, pues ahora ha amonestado el australiano, pues tres amonestaciones por dos May Espino. No sé, esta amonestación, no sé si fue un poco riguroso o no. El colegiado entendió que estaba frenando a May Espino con la mano, en este caso, cerca del hombro. Sí, ¿no? Exacto. Él lo entiende así, bajo mi punto de vista también. Es la típica amonestación que si no la pitas no pasa nada y si la pitas, pues sí. Bueno, pues ahí está la agarrada reanudada. Ahí lo intenta el australiano y nuevamente llega fuera de los límites del terreno. El público bastante calentito, amigo. Tanto afición del Mazorata como afición del Saladar, evidentemente apoyando a sus respectivos equipos y aficionados del resto de la isla de Fuerteventura y también de otras islas que han querido estar aquí en esta gran luchada. Ahora estamos viendo a los dos luchadores físicamente bastante mermados y los dos a falta de una amonestación. Ambos luchadores con una amonestación más quedarían eliminados. A pesar de que May tenga dos, pero tiene dos en la misma agarrada. Bueno, pues 15 segundos para concluir esta tercera agarrada. Ahí nuevamente se inicia el enfrentamiento. El tiempo que se va. No puede May Espino con el australiano. Lo intenta
de Pandelera, un punto importantísimo que puede conseguir el australiano, y consigue el australiano, amigo, un punto muy importante de cara al resultado final de esta luchada, ya que ha podido, tras empate a lucha, eliminarse con May Espino, el australiano. Exacto, un punto súper valioso, la verdad. Muy valioso para Mazzorata, porque acaba de quitar un hombre como es May Espino. Bien, pues vemos en el terreno a Eusebio Ledesma Puntalá, que va pues a enfrentarse en la segunda rada con la primera a favor frente a Alejandro García. Puede colocar el empate a 8 en el marcador. 9-7 favorable al Saladar. Pues hay un punto ahí en el marcador que no ha subido. Es Eusebio Ledesma quien da la segunda, completa las dos seguidas. 7-9 para el Saladar. Bueno, pues vemos ahí a Manuel Cano, el luchador del Mazzorata. Reaparece por el Saladar de Jandía Javier Guedes del Vaca, que viene de llevar la arena a dos rivales. Y se enfrenta pues a Manuel Cano, apodado El Gato. Un hombre también estilista, un hombre también de mucho pundonor. Y veremos lo que sucede en este primer enfrentamiento. Bueno, pues nos informa nuevamente nuestro amigo Francisco Rivera, Pollo Rojas, marcador en la isla de Tenerife, Chimbesque 2, Unión Galdar 6. La luchada en la isla de Tenerife comenzaba a las 9:30 de la noche, o a las 21:30, mejor dicho, y aquí pues a las 21 horas. Por lo tanto, cuando finalice esta luchada, pues evidentemente en Tenerife pues no ha finalizado. No ha finalizado. Bien, pues está el enfrentamiento que habíamos anunciado. Manuel Cano El Gato, Mazzorata, Javier Guedes El Vaca, Saladar de Jandía. Bien, nosotros saludamos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. No podemos saludaros uno a uno, ya que son muchísimos los mensajes, muchísimas las personas que nos están viendo. Y se nos hace complicado que nos escuchen, debido pues a que el terreno Pedro Sánchez está lleno hasta la bandera, y es evidente que los aficionados pues aclaman a sus respectivos equipos. Pues Javier Guedes da en tierra con Manuel Cano, y se adjudica la primera a su favor. Bien, Raúl, por parte del Mazzorata, evidentemente, sin menospreciar a Manuel Cano, sus máximos puntales, Eusebio Ledesma puntal A y Cristo Hernández Callejón sexto puntal C. Y por parte del Saladar, pues aún los puntales, en este caso el puntal B, el majorero, el destacado A, Tomasín Padrón, y quiero recordar el Caniche, que está retirado, si no me equivoco. Juan Alberto Ramírez Caniche, creo que está retirado, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, como hombres clasificados de Saladar, y además de May Espino, que... Perdón, pues nosotros nos equivocamos anteriormente. Pensábamos que se había eliminado... Bueno, pues disculpe. Pensábamos que se había eliminado el australiano frente a May. Entonces tenía una manifestación más el luchador de Mazzorata. El electrónico estaba mal. El electrónico no... Nos llevamos por el electrónico y nos despistó a nosotros. Se nos complica también llevar las amonestaciones y llevar las agarradas a favor y en contra. Disculpen. El rival de May Espino, pues el Callejón, que reaparece. El Callejón pues lo llevaba a la arena en la luchada de ida. Pero May Espino, recordamos, amigo Raúl, que estuviste conmigo abajo en Morrojable, le hizo un gran desastre al Callejón, un grandísimo desastre al Callejón. Exacto, incluso lo derribaba en una ocasión y no valía, porque el árbitro sonaba su silbato, pero que le hizo, como bien dices tú, Pepe, un desgaste bastante importante, que cuando salió de May Espino luego agarró con el majorero. Y llegó ahí está el Callejón intentando Pardelera, se defiende May Espino, insiste
el puntaje del Mazzolata, cambio izquierdo y a la arena. Cristo Hernández, callejón sexto, ha salido con la intención de llevar la arena a Maespino, amigo, atacó de cambio izquierdo, atacó de cadera y al final, pues con cambio izquierdo lleva la arena y consigue la primera frente a Maespino. Exacto, impresionante, muy bonita lucha. Callejón que lo intentó de una manera, de otra, hasta que le costó, hasta que dio en tierra con él. Bueno, pues en Tenerife, Chimbesque 3, Unión Galdar 6. Continúa en brega por parte del Crucha Mazzolata, el puntal a Eusebio Ledesma, le hace frente por parte del Crucha Sala de Andía, el destacado va Tomasín Padrón. Tomasín Padrón, un hombre, amigo, unas condiciones impresionantes. Sion Garabato, Eusebio y a la arena. Eusebio Ledesma por la vía rápida con un potente garabato, amigo, no hay acción a su rival. Vemos a un Eusebio muy concentrado, a un Eusebio Ledesma pues siendo superior a los rivales con los que se ha enfrentado. Evidentemente daba en tierra con Chencho Rivero, inferior, con Alejandro García, inferior. Tomasín Padrón en categoría inferior, pero un hombre ya con unas condiciones muy importantes. Y vimos cómo de garabato daba en tierra a Eusebio Ledesma con Tomasín Padrón. Sí, Eusebio en los primeros enfrentamientos con ellos, las primeras luchadas, a Eusebio le costaba más tirar a Tomasín. Ya se ve que lo va conociendo y siempre lo tira así, de garabato. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Cucha Saladar, Javier Guedes, que con potente cadera da la segunda, completa la dos seguidas, fuera de brega, Manuel Cano. 17, perdón. Marcador en estos momentos, Mazzolata 7, Saladar de Jandía 10. Segunda rada con la primera a favor, lo hace por el Crucha Mazzolata, el puntal de Cristo Hernández, callejón sexto, le hace frente por el Crucha Saladar de Jandía, Maespino destacado C. Maespino que intentará de conseguir pues el empate a bregas para verse en la tercera grada. Ahí está el callejón como ataca. Uy, a punto estuvo ahí de sacarlo el callejón, que bueno, lleva la arena. No escuchaba el silbato del colegiado. Exacto, y un Maespino que a punto de empatar la lucha con el callejón. Un callejón que no se puede desesperar con Maespino, porque Maespino es un hombre que muy rápido cambiándose a la izquierda y en cualquier lucha de esa, en cualquier cambio, puede sorprender al callejón. Efectivamente, como bien comenta nuestro comentarista, ahí está Mai que intenta pasarse a los zurdos. Ahí el callejón pues no le deja, ahí sí que lo consigue, pero no tiene el agarre de pantalón Maespino. Ahí lo intenta y con tronchada el callejón lo lleva a la arena, completa la dos seguidas, fuera de brega ahora sí Maespino. Marcador, Mazzolata 8, Saladar de Jandía 10. Pues amigo Raúl, nos vendrá a continuación. Exacto, y el Saladar que el tiene segundo ahora enfrentamiento mismo... de Eusebio y Tomasín, y por la otra silla el Saladar pues ya pone a su máximo exponente en brega, en este caso en silla, como es el puntal del Majorero, que será el rival del callejón. Se repite los mismos enfrentamientos de las semifinales de ida. Sí, exacto, lo que pasa es que hoy bastante diferente, porque hoy a Saladar, al Majorero le va a quedar como mínimo un hombre por detrás. Correcto. Vale. En el supuesto pues, caso de que pasara de callejón. Será interesante ver ese posible enfrentamiento. En su segunda rada con la primera a favor, lo hace por el Crucha Mazzolata, Sobleme, que nuevamente intenta garabato. Se resiste Tomasín Padrón, garabato de nuevo y a la arena. Por la vía rápida, en las dos ocasiones con garabato, Eusebio Ledesma da la segunda, fuera de brega Tomasín Padrón. Eusebio Ledesma que prácticamente está entero, apenas desgaste, y como bien comenta, el enfrentamiento que nos viene a continuación será pues de Cristo el Callejón y el máximo exponente del Saladar, Miguel Hernández el Majorero.
Ahí está el enfrentamiento que habíamos anunciado. Continúa brega por parte del Colucha Mazorata. El puntal C, Cristo Hernández, Callejón Sexto. Le hace frente por el Colucha Sala de Andía. Su máximo exponente, el puntal B, Miguel Hernández, el Majorero. Miguel Hernández, el Majorero, que ha derribado al Callejón en todos los enfrentamientos que se ha enfrentado en esta temporada, amigo Raúl. Pues sí, y como dije antes, pues lo derribaba con bastante facilidad. Bueno, ahí lo va dominando, amigo Raúl, lo va dominando, lo amarra y en este caso pues lo lleva la arena de tronchada el Callejón, que bueno, no puede aguantar el ataque del Majorero, amigo. Debe tener un poder impresionante. Exacto, y el Callejón físicamente es un hombre muy grande, Miguel es un hombre más cortito y le entra con bastante facilidad adentro. Desde que Callejón ya lo nota un poco dentro, ya incluso ya él mismo ya se da por vencido. Bueno, amigo Raúl, hemos rebasado los 400 espectadores a través de Facebook. Creo que una importante cantidad de aficionados que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook. Nosotros, ¿qué vamos a decir, amigo? Muy agradecidos de la Isla de Mar de Fuerteventura. En una final donde no todo el mundo puede estar aquí. Y que se nos dé la oportunidad aquí en la isla de Fuerteventura y no se nos dé la oportunidad a Lanzarote. Es increíble, es un poco triste y puedo decir lamentable. Hablamos de una final, ya no hablamos de una luchada cualquiera, hablamos de una final, que hay personas que no pueden ir por diferentes motivos, por enfermedad, por incapacidad, por transporte, y que por un pequeño aparato como es un móvil podamos llevar esta gran luchada a todas las personas que no pueden estar en este terreno. Evidentemente no es una final, es una luchada de la semifinal de vuelta, pero hablamos de la final que hubo el pasado viernes en Tía, la final de la Supercopa, donde tampoco se nos dio la oportunidad de poderlo hacer a través de Facebook. Lanzarote diferente a Fuerteventura, o Fuerteventura diferente a Lanzarote. Pues Pepe, la verdad que yo te felicito por ese gran trabajo que tú estás haciendo y el, por lo menos el llevar la lucha a cualquier hogar de o cualquier parte del mundo. Lo único que te puedo es felicitar, vamos. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, pues continúa en brega por parte de Escrucha Mazorata. El puntal A, Eusebio Ledesma, le hace frente por Escrucha Salar Andía, Javier Guedes. Javier, que ha hecho un buen trabajo para su equipo, que recordar que ha dado en tierra con 6 rivales. Se enfrenta pues al máximo exponente del Mazorata, Eusebio Ledesma. Repetimos, lo vemos muy concentrado, lo vemos muy metido en la lucha, llevando a la arena pues con una facilidad tremenda a sus rivales. Ahí vimos cómo con toque por dentro descontrola a Javier y lo lleva a la arena pues con una combinación de toque para atrás. Y bueno, bastante deportivo Javier Guedes. Exacto. Vemos un Eusebio con bastante autoridad y bastante concentrado derribando a los contrarios. Pues en su segunda rada vemos en el terreno con la primera favora Miguel Hernández, puntal B del Salar Andía, frente al puntal C del Mazorata, Cristo Hernández, Callejón Sexto. Cristo Hernández, que lo debe intentar. Salió de la dificultad, pero amigo, debe de, o mínimo, desgastar al Majorero, porque si no lo hace, evidentemente el Majorero pues llegará más entero al posible enfrentamiento con Eusebio Ledesma. Exacto, sí, y en teoría se enfrentaría ahora, después de aquí. Bueno, pues amigos, superamos los 400 telespectadores, exactamente 420 telespectadores los que nos están viendo a través de Facebook. Increíble la gente que está conectada a manos a la arena. Bueno, pues ahí salían fuera de los límites del terreno. Ahí está nuevamente la agarrada que se va a reanudar. Ahí está el Callejón frente a Miguel Hernández Morelos. Y estoy convencidísimo de que algunas personas que no quieren que lo hagamos a través de Facebook nos están viendo ahora mismo. Estoy súper convencido. Toque para atrás del Majorero a la arena. Pero el colegiado había sonado el silbato con anterioridad, por lo tanto, agarrada nula. No es válida. Y ahí se duele el Callejón en la caída.
Increíble el poderío del Majorero, Raúl. Sí, señor, increíble. Increíble, la verdad. Y enfrente tiene un hombre tan poderoso como es el Callejón, ¿eh? Bueno, pues ahí está el Callejón, que ya se recupera. Lo vemos en el centro del terreno, pues también con Miguel el Majorero, ambos luchadores pues colocándose su pantalón de Vega reglamentario, fajándose la camisa. Y ahí está el enfrentamiento nuevamente que se reanuda. Cristo Hernández Callejón VI, Max Zulata, Miguel Hernández el Majorero, Saladar de Jandía. Bueno, pues ahí está, amigo, el Callejón lo va a intentar, Raúl. No le cabe otra que intentarlo, ya que el tiempo se le va. Sí, él está perdido, quedan 20 segundos aún, pero de momento no se le ve con ganas de atacar, ¿eh? Aquí en el banquillo está recibiendo órdenes de que vaya a derribarlo. Bueno, pero pues, no sé, se ve... No hay lucha, el colegiado pues no amonesta. Tiempo reglamentario. Pues como era una lucha en contra, que ha eliminado el Callejón. Punto para el Saladar. Marcador: Max Zulata 9, Saladar de Andía 11. Quiere decir que se queda solo el puntal A del Max Zulata, José Villadesma, que se enfrenta en la segunda rada a Javier Guedes con la primera a favor. Si da la segunda, pues el enfrentamiento de los máximos exponentes y el Majorero con un luchador por detrás. Exacto. Por lo tanto, se van a derribar los puntales. Es evidente que Eusebio tendrá que ir al ataque, ya que al tener el Majorero al caniche por detrás, para tener opciones a ganar la lucha, tiene que intentar derribar al Majorero, sí, que también lo puede controlar. Sin duda será... Pueden ser pues dos o tres agarradas espectaculares, impresionantes, fantásticas, como decimos nosotros. Y ojalá estemos acertados en que se derriben, amigos. Ojalá estemos acertados, porque se han enfrentado en cinco ocasiones y solamente en una Eusebio ha podido con el Majorero en Fuerteventura, hablamos, esta temporada 2017-2018. Bueno, pues ahí Eusebio Ledesma con toque por dentro, da en tierra con Javier Guedes. Por lo tanto, consigue el punto 10 para su equipo. Marcador: Max Zulata 10, Saladar de Jandía 11. Y a continuación, el duelo de los máximos exponentes. Pues atención. Atención, atención al enfrentamiento de los máximos exponentes con calzón blanco, camisa verde, puntal A, Eusebio Ledesma, Max Zulata, con calzón azul, camisa roja, puntal B, Miguel Hernández, el Majorero, Saladar de Jandía, la lucha de la rectísima final, Max Zulata 10, Saladar de Jandía 11, dos puntales llamados a decidir esta luchada, llamados a estar en la gran final del próximo día 21 de julio en el Teatro La Vega de Tetir. Ahí está Miguel Hernández intentando cadera, se defiende el Majorero. Intentó cadera Miguel Hernández y se defendió el Majorero. Exacto, ahí vemos cómo Eusebio repite maña, como lo había tirado la otra vez en la final de Copa, con esa, lo llamaba de cadera y luego le contraba la pastelera que le hacía al Majorero en esa final de Copa. Ahora vemos a un Majorero esperando a verla venir como es normal, y un Eusebio yendo por él. Ahí está Eusebio intentando cadera. Nuevamente hemos comentado en varias ocasiones, amigo Raúl, que son muy encontrados, son luchadores prácticamente que luchan igual y se complica mucho el que se derriben, se complica muchísimo. Un error de uno u otro luchador puede costar el que vaya de arena, pero hay una igualdad tremenda, amigo Raúl, una igualdad tremenda en la manera de luchar, en la posición, en todo, amigo Raúl, en todo. Son dos puntales que, bueno, ahí vemos al público ovacionando y también al público de Max Zulata, impresionante. Me quedo sin palabras, me quedo sin voz, Dios mío de mi vida, lo que se está viviendo aquí en el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo.
Eso es impresionante, impresionante cómo ruge el Pedro Sánchez detrás, Alejo. Bueno, pues ahí se reanuda la agrada. Nuevamente entre los dos máximos exponentes de ambos equipos, Miguel Hernández de Punta Mazorata. Perdón. Eusebio Leiva apuntaba a Mazorata, Miguel Hernández se la dar. Y como ahí intentaba Garabato, Eusebio y Contrea, el majorero lo lleva en la arena, amigo mío. Impresionante cómo aclama el aficionado del Saladar al majorero. Eusebio lo intentó y fue contreado por el majorero. Exacto, lo que hemos comentado siempre, sabemos que son dos luchadores muy encontrados, que prácticamente no se pueden luchar, pero lo intentó, sabe que Eusebio sabe que Miguel tiene un hombre por detrás, lo intentó y a falta de 9 segundos cayó. Eso es lo que quiere el público, que se derriben, que vayan a luchar y se derriben. Y ahora en estos momentos es impresionante el estar aquí y ver y sentir cómo ruge el terrero, lo que es todo el público en pie y aclamando el nombre de sus luchadores. A nosotros en los pueblos de punta, amigo Raúl, nos quedamos sin voz, ya que esta semana hemos tenido bastante trabajo, hemos grabado la final de cadete en la isla de Lanzarote, la final de la Supercopa y también en este caso la final de la, en este caso la, perdón, la semifinal de vuelta en Fuerteventura. Son tres grabaciones en 3 días consecutivos y evidentemente la voz pues nos merma, pero bueno, merece la pena estar aquí en Fuerteventura, amigos, merece la pena el poder transmitir esta luchada a través de Biosfera Televisión y también a través de nuestro perfil de Sergio Mano de la Arena, ya que es apoteósico lo que se vive aquí en el Pedro Sánchez de Taralejo, donde Miguel el Majorero ha podido en la primera grada con Eusebio Ledesma, que irá al ataque nuevamente para intentar empatar la brega. Exacto. Pepe, yo lo he dicho en otras ocasiones y me dirijo al aficionado. Si realmente te gusta la lucha canaria, merece la pena, aunque vivas en otra isla, merece la pena gastarte 100 euros y vivir un enfrentamiento entre Saladar Mazorata o Mazorata Saladar. Vivir esto es algo diferente. Bueno, pues vemos a Miguel el Majorero pues recogiendo pues la reclamación del público. Ya está en el banquillo de junto a su entrenador y ya lo vemos en el centro del terreno. Atención al segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lo hace por el Cucha Saladar de Andía, el puntal B. Miguel Hernández el Majorero lo hace frente por el Cucha Mazorata, el puntal A. Eusebio Ledesma. Ahí está, muy bajito Eusebio, muy bajito Miguel el Majorero. Recordamos que se adjudicó la primera el Majorero tras un vacío de vivo. Ahí está la bandera. Miguel Hernández, el Majorero, ha podido en las dos ocasiones con Eusebio Ledesma verte a su equipo en la gran final del próximo día 21 en el Cerro de la Vega. Impresionante. Incluso se da la vuelta y casi que cae de pie, pero el Majorero inteligentemente lo lleva hasta el final y pone el marcador un definitivo 12-10 y el primer finalista para... Correcto, el primer finalista de la Liga Dice Gobierno de Canal de Primera Categoría ya adjudicado para el Salar de Jandía. Falta saber quién le acompañará en la gran final, si el Crucha Chimbesque o el Crucha Unión Galdar, que en este momento pues empatan a 8. Nosotros que intentamos buscar protagonistas y despediremos esta retransmisión desde el terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo. Finaliza esta luchada con la victoria del Crucha Salar de Andía 10-12 frente al Crucha Mazorata. Estamos con uno de los grandes protagonistas, Miguel Hernández de Moreno, Puntal B. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Muchas felicidades, Puntal. Gracias, gracias. Bueno, Miguel, tal vez el factor te queda detrás un luchador a ti. En este caso, Eusebio fue a intentar derribarte, lo encontraba las dos agarradas.
Nosotros lo agradecemos enormemente que se hayan derribado. Se han enfrentado creo que en 6 ocasiones. Sí. Una vez está derribado Eusebio, otra tú. Supongo que muy feliz por haber derribado a Eusebio y ganar esta luchada donde da el pase a la gran final. Sí, la verdad que sí. La verdad que muy contento por lograr el pase a la final. Y te digo, la afición, los chicos se lo merecen. Y a intentar hacer un buen papel en la final, pero ya estamos ahí. Miguel, ¿qué prefieres en la final? ¿Al Unión Galdar, al Chimbesco, te da igual? Da igual, el que venga será buen finalista y se hará lo posible para que el título se quede aquí en Fuerteventura. Bueno, te dejamos porque tienes que entender otros medios. Muchas gracias, como siempre, Puntal, y nos vemos en la final. A ustedes, amigos, gracias. Gracias. Para las impresiones de Miguel Hernández, Puntal B, uno de los grandes protagonistas de esta luchada, el hombre quedado en tierra con Eusebio Ledesma y que meta a su equipo en la gran final. Vamos a intentarlo con protagonistas del club Yamaha Sorata. Bueno, con nosotros el presidente de la Federación Insular de Fuerteventura, Víctor Alonso. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Bueno, Víctor, una gran luchada. Ya pues sabemos el primer finalista, que es el Salar de Jandía, y también pues creo que importante que se tiran los puntales. En este caso, Miguel ha podido conocer a Violesma en las dos agarradas. Sí, está claro, la verdad que la lucha estaba bastante interesante desde el primer momento, pues con una afición entregada y volcada tanto por cada uno de los equipos, y al final pues ha ganado en este caso pues la lucha canaria. Ya tenemos, coincide además que la final va a ser en Fuerteventura por sorteo, que va a ser en el terreno de lucha de Tetir, y que el próximo sábado pues podemos estar disfrutando de una lucha con el Saladar de Jandía y con el que quede en este caso entre el Chimbesque y el Galdar. Correcto, hemos visto en el terreno al doctor don Ramos Gordillo. Nos informan de que va a haber controles de dopaje en esta luchada a luchadores de Mazorata y de Jandía, supongo. Sí, efectivamente, hay un control de dopaje hoy. Además, es un tema que nosotros veníamos insistiendo en esa situación. Y bueno, tenían que empezar un día y empiezan en el día de hoy. Gracias, don Víctor, y hasta la Nación Puntal. Muy bien, gracias a ustedes. Las impresiones de Víctor Alonso, presidente de la Federación Insular de Fuerteventura. Buscamos rápidamente a Eusebio Ledesma. Bueno, pues estamos también con el puntal A del Mazorata, Eusebio Ledesma, que siempre nos atiende, aunque ha sido derrotado en esta ocasión. También nos ha querido atender. Buenas noches, Eusebio. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que derrotado, no has podido con el majorero, eso sí, lo has intentado y te ha contrado en las dos ocasiones. Sí, había que intentarlo, no quedaba de otra hoy. Quizás no, creo que es la peor lucha que nos ha salido con ellos, con diferencia. Se nos puso muy cuesta arriba y intentamos voltear la situación, pero era muy complicada. Bueno, como te digo, para palo, porque teníamos ganas de llegar a la final, pero ya no se puede hacer nada, masticar la derrota y recapacitar para ver lo que hemos hecho mal e intentar que no se repita en el futuro. Correcto, creo que se han enfrentado en 6 ocasiones, corrígeme si me equivoco, Eusebio. Una vez has derrotado tú a Miguel y otra vez te has derrotado a ti. Creo que ustedes son dos puntales igualados, lo he comentado muchas ocasiones, otros compañeros de otros medios luchan igual, bajitos, las mismas mañas. Muy difícil de que se lleven a la arena. En este caso, repito, te ha contrado las 2 ocasiones, ya que el majorero pues tenía luchado por detrás. Sí, lo dicho, Miguel, un puntal muy completo, es muy parecido a mí. Cuando tiene los factores a favor es muy difícil entrar, pero tuve que intentarlo, busqué una apertura un par de veces, pues sentí que lo llevaba, pero no terminé de rematar, y bueno, pues al final se consiguió meterme debajo, nada a cogetar, felicitarlo y, como te digo, ahora toca descansar. Una pena porque teníamos muchas ganas de llegar a la final, pero el Saladar también ha hecho un mérito propio para estar donde está, y felicitarlo y desearle suerte para la final. Correcto. ¿Cómo valoras tu paso por Fuerteventura en este primer año fuera de tu isla de Tenerife, Eusebio? Bueno, creo que se puede hacer mejor, ¿no? No puedo decir que ha sido un mal año, la verdad, porque llegamos a la final de Liga, ganamos la Copa y nos quedamos a la puerta de la final de la regional. No es el año que todos queremos, pero creo que no se puede dar por malo. No, yo para el año que viene intentar mejorar y esperar y mejorar lo que hemos conseguido este año. Eusebio, última pregunta. ¿La próxima temporada vas a continuar en Fuerteventura o regresa a tu isla natal? Bueno, todavía no hay nada cerrado, ni mucho menos, pero mi intención, si puedo, es quedarme aquí. Me siento muy a gusto en el equipo, creo que el equipo en principio le gustaría contar conmigo, pero también es verdad que tenemos la papa caliente de que hay dos luchadores que tienen la misma categoría de puntal y que uno tiene que irse. Y bueno, es una situación difícil, pero la verdad que me gustaría quedarme aquí, estoy muy a gusto en Mazorata y bueno,
me gustaría echar otro año más en Fuerteventura para intentar mejorar lo que hemos conseguido este año. Muchísimas gracias a Eusebio, como siempre, apuntar. Gracias. Gracias a usted. Bien, por las impresiones de Eusebio Ledesma, apuntará del Mazorata. Nos vamos despidiendo, lo hacemos con nuestro invitado y comentarista, Raúl Ávila. Bueno, Raúl, saludar merecidamente la gran final. Eusebio Ledesma, pues bueno, reconocía que Miguel fue mejor en esta luchada. Y Miguel Hernández, pues también reconocía que bueno, que son dos luchadores muy encontrados y que esta vez le tocó ganar a él. Y estará en la gran final el Salares Andía. Nosotros se va a acabar este programa y no sabemos aún qué rival va a ser el del Saladar, si el Galdar o si el Chimbesque. Porque la luchada en Tenerife comenzaba a las 21:30 horas y aquí en Fuerteventura a las 21 horas. Sea como sea, amigo Raúl, lo que sí es cierto es que Saladar estará en la gran final. Exacto, Pepe, como bien dice, será el primer finalista y como yo había comentado en anteriores retransmisiones, para mí el Saladar es el equipo más completo de Canarias y hoy demostró ser justo vencedor, fue bastante superior al Mazorata, fue un rodillo matándole todas las sillas, incluso volvió a ponerse un 7-3 y hoy sí que consiguió dejar un hombre por detrás de Miguel y eso es lo que condicionó un poco la lucha y ya sabíamos de antemano que ellos son bastante encontrados. Eusebio lo intentó y no pudo. Efectivamente. Felicitar al Saladares. Efectivamente, pues amigo Raúl, yo te doy las gracias enormemente. Has estado conmigo en otra retransmisión, nos seguimos viendo en los terreros y estaremos el día 21 en la Vega de Tequil, en la gran final. Exacto, ahí estaremos. Pepe, pues darte las gracias por invitarme y por estar retransmitiendo las luchadas que, pues si no estamos aquí en Fuerteventura, cuando estoy allá, cuando las retransmites, pues las veo. Muchas gracias, Raúl, gracias. Bien, por las impresiones finales de nuestro invitado y comentarista, Raúl Ávila. Nosotros que ya finalizamos nuestro trabajo, un trabajo duro el que hemos tenido esta semana. Hemos grabado tres luchadas, la final de cadetes en la isla de Lanzarote, la final de la Supercopa en la isla de Lanzarote y las semifinales vueltas en la isla de Fuerteventura. Un placer el poder pues, hacer ese esfuerzo de llevarles a todos nuestros telespectadores esta gran luchada. La próxima cita, evidentemente, estaremos en la Vega de Tetir. Les llevaremos la gran final. Sabemos el que ha llegado el Salar de Jandía y no sabemos de momento el rival que va a tener, si el Unión Galdar o el Chimbesque. Le vamos a dejar con la repetición de las mejores agarradas a cargo de mi compañero Leo García Corujo. Le llevó la retransmisión en la parte técnica mi compañero César Castañeda. Hemos también retransmitido a través de Facebook en directo. Hemos alcanzado en momento 470 personas. Creo que una cantidad muy importante para nuestro programa de Mano a la Arena. Todo ello gracias a la isla hermana de Fuerteventura, que no nos pone impedimento en poder llevar lucha canaria a hogares que no llega la televisión. Sin más, nos despedimos, será hasta otra ocasión que volvamos a Fuerteventura, el día 21, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo. Siempre decimos nosotros que esperanzados de poder volver y como no, desde el año 2013, pues les recordamos a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.